Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de La Medianoche del Elu, este programa aquí en la noche de Telefe, donde vamos a estar hablando de todo lo que dejó el día, tomándolo de alguna manera con humor también y con entrevistas e invitadas especiales, porque pasaron las elecciones en Argentina. Empezamos escuchando un poco de tango para ser bien argentino también, y como siempre lo tengo a mi amigo el señor Santiago Nicolini. Santi, te presento, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Elu, muchísimas gracias por la invitación, otra noche más acompañándote y acompañándolos a ustedes del otro lado para irnos a dormir informados, pero entretenidos, que es lo importante. Exactamente, entretenidos porque es lo que hace falta también. Mucho enojo, mucho... En este contexto hay que reírse. Hay que reírse un poco también de la vida y de las cosas que suceden en el día a día. Hay que tomárselo con humor. Exactamente. Mucha gente. Y bueno, repasando lo que decíamos en el inicio del programa, hubo elecciones en Argentina. Hubo elecciones, pasaron las PASO justamente y dejó un panorama tendencioso. Sí, tendencioso y abierto para lo que se viene en octubre. Exacto. 22 de octubre serán las elecciones generales. Todos aquellos que superaron el 1,5% del porcentaje de votos pasaron a las elecciones generales que se hacen en octubre. Así que mientras vemos las imágenes en pantalla de los tres grandes candidatos, podríamos decir, ¿no? Las tres fuerzas que lograron imponerse por sobre el resto, que hicieron, si tuvieron interna, en su interna un poco de mella, y que marcaron un poco cómo está el termómetro de la Argentina. Exactamente, recordamos que para ser electo presidente tiene que sacar más del 45% de los votos o una diferencia del 10% de los votos, lo cual todo indicaría que con, a ver, tres fuerzas importantes habría un supuesto balotaje que se llevaría a cabo el domingo 19 de noviembre. O sea que se viene todavía el escenario político, viene... Dos fines de semana más en donde no habrá nada. Tengan el DNI en la mano porque... Bien, bueno, continuando con lo que decíamos, ¿no? Para conocer un poco a los diferentes candidatos que tenemos aquí para estas elecciones y repasando las PASO, justamente, bueno, a ver, quienes hablan del gran ganador, por ponerlo así entre comillas, porque no se esperaba este resultado, de Javier Milei, sacó el 30% de las elecciones en las PASO, el 30% de los votos, y el más votado fue, siendo que no tenía ninguna competencia interna. Exactamente, él no fue por internas. Quienes sí tuvieron una interna en sus partidos fueron los que se impusieron, fueron justamente Patricia Bullrich en lo que tiene que ver Juntos por el Cambio y Sergio Massa en lo que tiene que ver con el Frente de Todos. La interna de Patricia Bullrich la dejó a ella como ganadora de justamente de esa interna frente a Horacio Rodríguez Larreta, en lo que tiene que ver con una derecha, ¿no? Y por el lado de lo que sería el Frente de Todos, Sergio Massa se impuso ante Grabois. Exactamente. Bueno, una Bullrich que sorprendió por lo que venía siendo la tendencia en las diferentes provincias acerca de la lucha entre los dos candidatos Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta también. Y bueno, Sergio Massa que cosechó el 27,27% de los votos, para hablar de números, alrededor de 5 millones de votos, con la fórmula de Agustín Rossi, su Exacto. candidato a vicepresidente. Quienes también accedieron a las PASO, a las generales, tras las PASO, fueron Juan Escaretti, el gobernador de Córdoba, quien tampoco tuvo interna, él solamente fue como candidato en su partido político, que superó el piso del 1,5%, 3,83% de los votos, 900.000 votos alrededor, y lo que llamó la atención fue que Schiaretti fue el primer candidato que habló post elecciones de las PASO y dio como gran ganador a Javier Milei, exactamente. Por así decirlo, quien dio la primicia de que Milei había ganado en Córdoba. Y también por el frente de izquierda, Miriam Bregman le ganó las elecciones PASO a la fórmula Ripoll junto con Solano, Miriam Bregman presidenta y Nico del Caño vicepresidente, así que la fórmula del frente de izquierda también estará. Todo esto son las cinco fuerzas políticas que irán a las elecciones en octubre. 22 de octubre se vota. Exactamente. Recordamos, 45% de los votos o una diferencia de 10% mayor con el segundo candidato. Y si hay balotaje, será el 19 de noviembre en Argentina, donde se definirá al próximo presidente de la nación. ¿Qué fin de año nos espera, Lelo? Exactamente. Pero
Yo sé que usted es mucho de las redes sociales. Yo soy mucho de las redes sociales y soy muy del meme. A mí me gusta mucho estar ahí investigando un poco y buscando lo que tiene que ver con justamente el humor. Divertirnos, porque si algo que caracteriza al argentino, a la argentina del otro lado, es justamente desdramatizar la situación. Bueno, le voy a preguntar dos cosas. Yo sé que uno lo va a conocer. Carlos Malastón, lo tiene. El economista, sí, quien hace la imagen y más quien en sus redes sociales se vio como votante de Milei. Exactamente. Pero subió un video de redes sociales que no ayuda mucho a Javier Milei. ¿Lo tienen los Vengadores? Lo tengo los Vengadores, ¿quién no? Exactamente, Capitán América, Iron Man, Thor, Spider-Man también. Bueno, armó un video con la última película de los Vengadores. Ah, con Endgame, usted. Donde se juntan todos los Vengadores para ir en contra del villano Thanos. Ay, veamos eso. Así que lo vemos en pantalla y con esto vamos al corte. ¿Cuál es? Ahora viene. Aquí a la medianoche de Lelu, y como decíamos, la tenemos a nuestra invitada en el día de hoy, en el gran programa, la señorita Agustina Britti Tizio, asesora de imagen presidencial también, hablando de estas elecciones que se vinieron a vos. ¿Qué tal, Elian? ¿Qué tal, Santi? Un gusto estar aquí, muchísimas gracias por haberme invitado. Sí, es un panorama que nos espera con mucha incertidumbre, pero por otro lado, como bien lo decían ustedes, con un posible balotaje que quizás tengamos el 19 de noviembre, ¿no? ¿Lo vio el video? ¿Cómo lo vio en asesoría de imagen a Tizio Malastón para los diferentes candidatos, ¿no? Lo posicionó como... Interesante, ¿no? Jugar siempre con esto, y que sabemos que a los jóvenes llega muchísimo esto de llegar por otro lado con el humor. Esto nosotros, bueno, en mi carrera y a lo largo de los años trabajando con políticos, uno lo ve constantemente, cómo llegar a los ciudadanos y no necesariamente justamente a... solamente un público en particular. Entonces me parece interesante, y este en particular, este video, mucho para analizar. Diría habitualmente. Bueno, hablando un poco de tu carrera, tu formación, ¿no? Estudiaste en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Sí, así es. Bueno, quienes no saben, si sí, el ISEN, ¿no? Quienes lo conocemos, es el que se encarga de formar a los futuros diplomáticos de la Argentina, ¿no? En la carrera diplomática, porque hay que reconocer, no siempre vamos a encontrarnos con políticos que hagan una función diplomática
por carrera, sino a veces por cargo político. Aquí lo que se encarga LIS en el Instituto de Servicios Exteriores de la Nación, como decíamos, es básicamente formarlos. Personas, por supuesto, que puedan acceder al ISEN, son personas que luego de hacer un ciclo de una carrera de grado, por supuesto, se inscriben. Este año va a salir más o menos en octubre, noviembre, así que invitamos a los futuros aspirantes. Por año se van diciendo en ese mismo año cuántos pueden ser las personas que ingresan. Hay años que, por ejemplo, la capacidad es de 11 personas y hay años que es de 40, eso es muy relativo. Pero bueno, a partir de los 7 exámenes que tenés para ingresar, que son, por supuesto, recorriendo todo lo que es una cultura general, matemáticas y todo, luego tenés, si aprobás esos exámenes, con una nota de 8 para arriba, pasás a lo que sería un coloquio final con los embajadores de distintos países y ahí, bueno, si lográs aprobar, entras efectivamente al Servicio Exterior de la Nación, donde empezás tu carrera diplomática en la menor categoría, que sería justamente secretario general, cobrando por supuesto un sueldo, ya que se entiende que tenés que dedicar todo tu tiempo a estudiar, porque eso es lo que a estudiar y trabajar una parte hasta que te termines de formar esos 2 años. Bien, hablabas recién de los ingresantes y demás. Una carrera diplomática tiene una ceremonia de juramento con la presencia del presidente de la Nación. Así es, el presidente de la Nación, y normalmente suele haber otro diplomático, quizás no necesariamente argentino, muchas veces nos ha pasado que hay diplomáticos, por ejemplo, por decir, de algún país vecino que tienen, por supuesto, las embajadas aquí y, bueno, también forman parte de esa ceremonia. Interesante, sabemos que hay muchísimos aspirantes que año a año intentan, no es fácil entrar, pero por supuesto que lo que te prepara es increíble. Bueno, la verdad que es un grosso lo que tiene que ver con la carrera de un diplomático, que encima tiene la posibilidad de, por sus logros, ser consagrado con una medalla de oro. Así es, de oro y de plata, los promedios más altos, así es como decía Santi, se les entregan en esta ceremonia. Tenemos a Agustina, que fue distinguida con Elena Holmberg, el mejor desempeño en asignaturas de práctica diplomática. Calidad tenemos. En esta trasnoche. No la vamos a poner un compromiso, pero para esta carrera se reconocen 9 idiomas. Así es. A saber. Así obviamente es. No tenemos un compromiso. Claro. No vamos a pedir un francés, un italiano. Incluso un ruso. Claro. Rusos y chino, japonés, son bastante los idiomas. Igual es importante que se sepa que en idiomas que se tienen que saber con un nivel casi como decir un proficiency de un inglés, son idiomas mínimo 4 o 5 que tienen que tener un muy buen nivel y después los otros, por supuesto, lo que sería un nivel básico. Pero sí, los idiomas es lo más importante. Recordamos, y quienes nos están viendo y les llama la atención, la carrera puntualmente que va destinada a los que quieran comenzar su carrera diplomática, por supuesto que es Relaciones Internacionales, esa licenciatura, pero la mayoría de aspirantes que van al Instituto Superior de la Nación, lo que son normalmente son abogados. Está lleno de abogados que empiezan su carrera diplomática. No hay tanto licenciado en Relaciones Internacionales. Bueno, se ve que las leyes y demás te llevan a ir a eso. Exactamente, y en tu extenso currículum que estuvimos ahí investigando un poco, indagando un poco, vimos que estuviste asesorando ni más ni menos que a la actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es esa experiencia? Fue, la verdad, increíble. Sabemos que Cristina tiene, ¿no?, ya de por sí, a la hora de hablar y a la hora de dar discursos, la imagen, la presencia impone. A la hora de asesorar, yo creo que es muy importante la parte en donde decir, bueno, tener en cuenta todo eso. La verdad que con Cristina no solamente fui yo, fue todo un equipo que trabajó detrás de todo eso, porque imagínense justamente, como estamos hablando de una persona no solamente tan reconocida, por supuesto, del lado bueno y malo, es una persona que tiene un potencial, perdón, no un potencial, porque ya... Es realidad. Y bueno, trabajamos muchísimo. Siempre lo que nos llama la atención de Cristina es que a la hora de... Por supuesto, escuchamos mucho su propuesta y tratamos de siempre dejarla ver cómo lo podemos hacer realidad y que quede.
Siempre es una actitud muy vanguardista, lo cual nos parece interesante para un político al que normalmente siempre se lo estereotipa de esto es así y el lineamiento, y con Cristina nos damos esas licencias si se quiere, y la verdad que es un placer haber estado tanto tiempo, hoy ya encarando para otro lado, pero haber estado tanto tiempo como asesora con ella. Vos lo decías, yendo para otro lado. ¿Y los candidatos actuales? ¿Con cuál te gustaría trabajar? Y decir, bueno, mira, ahora vamos a puntuar a los candidatos. Yo te iba a decir, ¿algún juego para cerrar? Yo quiero ese juego para la entrevista, que estaría muy bueno. Pero me gusta. En cuanto al sentido de trabajar y asesorar, por así decirlo justamente, ¿con cuál actual te gustaría? Y el panorama en Argentina está complicado. Si no sabe, no corresponde, no pasa nada. En la variedad está el gusto. Claro, yo creo que es interesante las figuras que se presentan en cuanto a lo que están mostrando, pero ya ahí no nos iríamos por una cuestión de imagen. Pero si tengo que elegir a alguien... Y estoy complicada, no les voy a mentir. Lo dejamos ahí. Vamos a ir viendo en pantalla cada uno de los candidatos y vamos a ir poniendo el puntaje. Bueno, el primero, Juan Schiaretti, el cordobés. ¿El puntaje en base a qué? En base a presencia, en base a discurso. A ver, si lo ves como una buena presencia de Schiaretti, si lo ves como una... No sé si tiene mala presencia, ¿no? No, pero por supuesto, entiendo. Su imagen y demás. Bien. Y Schiaretti se podría puntuar en un... 7, por ejemplo. Parece el abuelo buena onda. Exactamente, me da como esa sensación del abuelo buena onda. Sí, seguimos sí. Con la próxima. Con el próximo, perdón, con Juan Grabois. Te ha hecho un gran cambio. Sí, 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 sí. Y ha tomado muchísimo. Mucha fuerza de lo que es la juventud, ¿no? Creo que ahí hay algo muy interesante. Igualmente, en cuanto a imagen y a lo que logra representar, creo, bueno. Lo vimos por eso en el resultado, ¿no? Le falta, pero no, sin dudas que ha puesto... Más material. Veo material para un futuro. No me haga, por favor, si le paso la tabla a la que le hicieron a Juan Grabois, que le pasó el trabajo en Economía Más, se dijo, mirá, agradezco, que luego vuelvo. Seguimos con más imágenes. Bueno. Uy, acá tenés... Esto que yo preguntaría si es humano. Claro, exactamente, y si podés hacer algo. Bien, me queda justo. Ahí... Queda justo durante claro que la mejor foto. Bueno, yo creo que ahí sí, a nivel imagen y a nivel lo que han tratado, fue algo muy raro lo que se generó, porque mientras estamos hablando de un partido que se postula con ideas y una ideología, intentó ir por otro lado, fue algo muy raro, y bueno, y lo vimos reflejado en la gente que por supuesto no va a votar eso, porque no tiene sentido de ideología donde... Pero estoy hablando, ¿no?, puntualmente de lo último que pasó. Sí, sí, sí. Es un compendio. A mí me parece que un 5. No, prueba. Seguimos con más imágenes. Actual ministro de Economía, Sergio Massa. El superministro. Bueno, el superministro. Yo creo que ahí con nivel imagen hay mucho para hacer. No me han llamado para ayudar, pero sin duda que... Y está pensativo. Está haciendo los poderes. Pero si no, estaría moviendo la botella. Exactamente. Bueno, seguimos con más candidatos. Tenemos a... Ahí llegó ella. Patricia Bullrich. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué no decir? ¿Qué no decir? Es difícil. La verdad es que con Patricia Bullrich nos pasa algo que es... donde vemos en la figura un político a alguien que viene de otro lado, de un lugar más de, yo lo llamaría, perdón por la, pero Fuerzas Armadas, donde está llenándose de algo que el rol de la política puntualmente me parece que no va por ahí. Pero bueno, no, sin duda que, y tampoco a nivel imagen creo que, sin embargo, igual ha hecho una buena campaña, pero... Hay que perder, la renta hay que perder con la imagen de Google. Exactamente. Y yo creo que le doy un 6. Bien, seguimos 6. Con más. Y vamos con el último. Esto volvemos a lo mismo. No sabe, no contesta. Si no quiere, no hay drama. Pero bueno, lo formamos en diplomacia. Creo que lo menos diplomático es este. Todo lo que hay que hacer mal. Exactamente, potenciado. Lamentablemente este rol y esta imagen que postula y con la que se
se jacta de ser el león, como lo hemos escuchado. Creo que tiene, por supuesto, un círculo detrás que seguramente ayuda a esta figura a engrandecerla, pero realmente creo que esto va a durar solamente el paso de las elecciones y luego no hay mucho material. En cuanto a puntaje, y mirá, no tenemos que esperar, ¿no? En las PASO, ¿no? Porque se impuso, sería el dato importante sería eso, que no ganó, sino que se impuso. Estuvo primero, no comparto y la verdad es que en cuanto a imagen lo miro y digo. No, ya está. Sí, no. Gracias. Exacto, muchas gracias. Bueno, pasamos al siguiente. Hasta ahí los candidatos, Agus. Muchas gracias por haber por venido. Por favor, un placer. La invitación gracias. Y obviamente post elecciones generales también en octubre la podremos tener. Un placer. Vamos a un pequeño corte musical. ¿Le gustaría? Vamos, para el jueves. Sí, para un repaso. Tenemos al show Dandy en vivo con Carlitos Tell, que también dijo que se quedaba a cantar. Así que vamos con un pequeño corte musical aquí en la Menoche de Lelu y ya sí, venimos con el cierre del programa. No se muevan. Aquí en la medianoche de Lelu y ya cerrando el programa, lo que nos quedó, porque hablábamos de la política y demás. Claro, la producción nos avisó por cucaracha, no los escuchamos ya, no, ya nos queremos ir a dormir. Ya nos queremos dormir, pero claro, el repaso de cómo lo hace la medianoche de Lelu de las elecciones que hubo, porque decíamos el gran ganador, Javier Milei. Exactamente, Malú, el león. Algunos lo comparan con María Elena Fusenecco. Ay, vi la foto y es la verdad. Real. Yo primero voy a decir, yo prefiero dejarle el país a María Elena Fusenecco que a Javier Milei, totalmente. Y después tiene muchas cosas similares. Pudo crear a la nena, así que. Claro, Milei habla con los perros, María Elena habla con la nena, los dos gritan como locos. Exacto. Y la peluca juega su papel importante. Es verdad, es verdad. Sí. Siguiendo con los candidatos, hablamos recién de Patricia Bullrich. Hablamos de Pato. A mí me dijeron que querían que gane Pato Bullrich, quería que pierda Pato Bullrich. ¿Por qué? Y porque es más fácil, si viste que estuvo en todos los partidos políticos. Ah, claro. Era más fácil traer el voto. Yo soy del oficialismo y digo, che, mirá, Pato, saca una foto y demás, entonces era más fácil. Bueno, Mendoza está contenta con la victoria de Pato Bullrich. Siguiendo y hablando de partido político justamente, Sergio Massa, que le dicen que sigue siendo Massa. No pasa, Panqueque, por favor, porque ya le dicen, Sergio, a esta altura no te puede dar vuelta. Por favor, exactamente. Te lo pedimos bien, te lo pedimos bien, Sergio, por favor, basta. Y bueno, cerrando lo que decíamos, ¿no? Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Que... es como un crecito porque... Graf, el señor del Graf, le mandamos un saludo. En Córdoba. Y voy a decir algo, es como, ¿viste cuando vos vas a tu casa? Sí. Y tu casa la maneja el nene de 5 años que grita. Exactamente. Porque en Córdoba ganó Milei encima. Es verdad, exactamente. Perdió su casa. Hizo todo más fácil que Leti. Pero bueno, cerrando la medianoche de Lelu, nosotros estaremos reencontrando. Muchas gracias, Santi Nicolini. No, gracias a vos, una noche más junto a ustedes para irnos. Bien arriba, buena onda y demás. Acuérdense, hay que reírse, hay que tomárselo con alegría. Que esto también pasará. De la mejor manera. Nos vemos en la medianoche de Lelu en el día de viernes.